Bienvenidos a Chart News, un nuevo segmento en el canal en donde diariamente les voy a traer algunas de las noticias más interesantes del mundo de la tecnología, resumidas en solo algunos minutos. Así que vamos a comenzar. Bueno, gente, la primera noticia que tenemos en esta ocasión es que se filtran las primeras características del Pocophone F2. Si el primero fue un éxito, imagínate la segunda versión. Y también cabe resaltar que Benja Gesken, que es una persona muy conocida en este mundo de la tecnología por crear varios conceptos y también compartir varias informaciones interesantes acerca de este mundo de la tecnología, ha presentado un concepto de lo que vendría siendo el diseño del Pocophone F2. Y encontramos en su pantalla un notch que ya no abarca tanto espacio como su versión anterior, sino que es tipo gota, lo cual se agradecería bastante a Xiaomi. Y también encontramos en su parte trasera una cámara que ya no está en la parte central, sino que está a un lado. Y realmente, si esto se hace una realidad, sería algo espectacular por parte de Xiaomi. La segunda noticia en esta ocasión es bastante interesante, ya que es que Google está trabajando en un proyecto que está apoyado por los Estados Unidos, y gracias a este, en un futuro no vamos a tener que utilizar el Touch. O sea que si este proyecto sale a flote, vamos a poder utilizar nuestro teléfono, tableta o televisor con nuestras manos. Realmente descabellado. Y ustedes se estarán preguntando en este momento cómo funciona esta tecnología. Bueno, una vez esa salga al mercado, vamos a poder colocar un mini radar en cualquier dispositivo de nuestro hogar o también nuestro teléfono. Y este podrá reconocer los gestos del usuario con una precisión milimétrica, ya sea de entre 100 a 10.000 movimientos por segundo. Realmente sí que esto está interesante. Bueno, gente, ya la última noticia en esta ocasión es que acaban de aparecer informaciones que dicen que posiblemente el Sony Xperia XZ4 será el teléfono más potente del mundo según AnTuTu, ya que según la página Gizmo China, el Sony Xperia XZ4 sobrepasa los 395.000 puntos, sobrepasando al Lenovo Z5 Pro GT, el cual es un gama alta que realmente nos dejó con la boca abierta. Este dispositivo, que posiblemente va a ser presentado en el Mobile World Congress de este año 2019, va a contar con el Snapdragon 855 según varias informaciones, y este viene siendo el chip más potente que tenemos hasta ahora. Realmente sí que va a estar súper interesante este nuevo buque insignia de la compañía Sony. Esperemos de que aparezcan más informaciones y por aquí se las voy a estar trayendo todas. Bueno, gente, ya para despedir esta nueva sección en el canal llamada Chart News, quiero traerles un bonus track. Y es que si eres amante de Stranger Things, tenemos buenas noticias, ya que tenemos fecha de presentación oficial de su tercera temporada. Y la misma serie en su cuenta de Twitter acaba de publicar que el 4 de julio de este año vamos a poder disfrutar de esta nueva temporada. Si eres amante a Stranger Things, coméntalo aquí debajo. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de Tech Tech.